Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos en Palabras Políticas una vez más, luego de las elecciones, con todo lo que ha dejado precisamente estas legislativas 2013, vamos a estar analizándolo por supuesto, y vamos a empezar a hablar de los temas nuestros, los temas locales, por eso vamos a tener un lindo intercambio de ideas con dos concejales hablando acerca del de presupuesto municipal. También eh, una visita de lujo en el contrapunto del día de hoy, tendremos a la ministra de Economía de Bolivia, a Teresa Morales, dialogando con Susana Álvarez. Alguna de las cuestiones que le proponemos para que nos acompañe a lo largo de esta hora aquí en Canal 4. Comenzamos ya mismo a analizar lo que fueron las legislativas 2013 con el enfoque junto a Nelson Nussbaum. Muy bien, ya estamos como es habitual con Nelson Nussbaum para hacer el enfoque de la semana, que lo vamos a centrar obviamente Nelson. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches Silvio, ¿cómo ¿Todo estás? bien. Eh, lo vamos a centrar obviamente en lo que dejó el, el, estas legislativas, que en definitiva, a excepción de la izquierda, terminaron festejando todos. Es un, un día particular, digamos, a cuatro días de las elecciones, parece que pasó un montón de tiempo, porque en el transcurso de estos días se habló de un montón de cosas y cada medio aprovechó para marcar agenda y dar su punto de vista acerca de lo que fueron las elecciones legislativas del domingo. Uh -huh. En eh, mi. Mi frase de que ganaron todos está relacionado porque cada uno encontró un motivo de festejo. Ninguno dijo eh, hemos perdido porque Unión por Córdoba festejó porque ganó la elección en toda la provincia, eh, no con los, los guarismos eh, requeridos o estimados o deseados. Eh, pero terminó ganando la elección, eh, siendo la primera fuerza. Eh, lo, la Unión Cívica Radical ganando eh, un diputado ahí sobre, sobre el cierre de lo, del recuento de votos, un Diego Mestre, lo cual terminó siendo para ellos un triunfo eh, lograr meter tres eh, diputados. Y después la, las alegrías o las victorias, digo, del Frente para la Victoria, de haber metido dos diputados en una Córdoba que siempre le había sido esquiva. Y también eh, hasta y festejó porque el PRO eh, se transformó en la cuarta fuerza de la provincia. Y también se sumó como casi nunca se puede decir el Frente de Izquierda y los Trabajadores, que a nivel nacional hizo una buena elección y que hasta último momento del domingo, hasta últimas horas cuando estábamos haciendo el programa en vivo de las elecciones, estaba ahí con que entraba con un diputado o no. Y bueno, en realidad es lo que vos comentabas, digamos. Todos tienen el discurso de que algo ganaron, en definitiva. Eh, lo del Frente para la Victoria todavía intenta hacer una lucha que lleva adelante de poder hacer el recuento de votos. Pero bueno, tuviste una charla particular con alguien que hace un análisis precisamente de esto, no somos nosotros quienes vamos a hacer el análisis profundo de las elecciones. Para esto hablamos con un filósofo de la Universidad de Río Cuarto, con Guillermo Rico. Eh, Guillermo Rica, perdón, quien hace. Una lectura, una interpretación de qué es lo que dejaron estas elecciones, de cuál es el mapa político que se genera a partir de las, de las elecciones diputadas de este domingo y cuáles son los escenarios posibles de cara a las elecciones provinciales del 2015 y las elecciones nacionales. Y bueno, también hace una lectura interesante en cuanto al aprovechamiento político que hacen los medios de comunicación sobre esos resultados. Muy bien, lo escuchamos al filósofo Guillermo Brica analizando las, las elecciones. Una lectura creo que más política que se podría hacer, digamos, de estas elecciones es que este, quizás como nunca antes en estos últimos meses. Eh, y en lo que fueron las campañas tanto de las PASO como de las elecciones este, legislativas, hemos asistido digamos, a la configuración o a la cristalización de dos tipos de discurso que dan cuenta de dos modelos de país. ¿no? Un modelo de país este, productivo, digamos, con inclusión. Uno podría decir de este, un modelo de desarrollo con inclusión, ¿no? este, de desarrollo de un mercado interno con inclusión que podría ser el modelo que pretende llevar adelante el gobierno, ¿sí? y un modelo este, de desregulación de la actividad productiva. ¿no? Este, por ejemplo, uno ha escuchado un, un cierto estribillo en lo que yo llamo este, el espectro de la derecha digamos, en Argentina, y ese estribillo de lo que habla es de liberar el potencial, liberar digamos, la fuerza productiva de la Argentina, y eso cuando uno lo traduce, eh, a la historia política del país, eso significa, bueno, eh, concretamente premiar a quienes producen, ¿cómo premiarlos? Bueno, reduciéndoles este, la carga impositiva, reduciendo los impuestos a las rentas, ¿sí? Y por supuesto, como la sábana no es larga sino corta, esto implica, digamos, trasladar cargas este, a otros actores sociales, concretamente, digamos, a los trabajadores, ¿vía qué? Bueno, vía una devaluación. Este, vía quizás este, una limitación digamos, del poder negocia de negociación del salario, ¿no? que se ha visto revitalizado durante estos últimos 10 años por este, las paritarias digamos, y, y este, la actualización permanente digamos, de los salarios. Este, y yo creo que esos dos modelos tienen arraigo digamos, en la historia política y en la historia económica del país. El tema de quién gana y quién pierde es relativo, digamos, a eh, eh, lo que uno mire, digamos, cuando observa los datos. ¿no? Es decir, y esto es interesante de resaltarlo, porque los datos por sí solos no dicen mucho. ¿no? Eh, una vez que dicen la cantidad de diputados que, o senadores que cada una de las fuerzas ha logrado, digamos, introducir en las cámaras, el análisis en torno a los resultados. Eh, pareciera eh, puros digamos parecía terminar ahí no pero después lo que comienza digamos es la batalla por la interpretación <laughs> digamos no o sea es la batalla precisamente por decir quién ganó y quién perdió por ejemplo yo creo que hay una estrategia digamos de los medios concentrados en este momento en decir el gobierno nacional sufre una derrota sí qué objetivo tiene esa estrategia la estrategia de poner al gobierno en una situación de negociar con quienes supuestamente ganaron, digamos, la elección. Si el gobierno no lo hace, el discurso, la estrategia discursiva va a llevar a decir, bueno, como el gobierno es autoritario, no negocia, ¿no? Entonces, esa disputa, digamos, por el sentido, digamos, de los resultados, eh, este, está, eh, sigue, continúa, aunque las elecciones, digamos, hayan terminado. Hay di distintos eh, actores participando del juego, ¿no? Y hay distintas estrategias digamos, este, dirigidas a, a, a generar digamos, eh, coaliciones, frentes capaces de hegemonizar digamos, el proceso de cara al 2015. Por ejemplo, eh, yo creo que el Frente para la Victoria va a seguir jugando fuertemente digamos, con, este, con el espacio. Es decir, con, con el triunfo digamos, obtenido con el hecho de mantener este, su hegemonía en la Cámara y también con el hecho de mantener, digamos, los gobernadores que tiene. ¿no? O sea, la presencia territorial del Frente para la Victoria a nivel nacional, o sea, el kirchnerismo a nivel nacional, creo que es un dato no menor. Creo que otros actores, como por ejemplo Mauricio Macri, que tiene aspiraciones presidenciales, tiene esa limitación, es decir, no tiene este, territorialidad, digamos, en todo el país de cara a una elección nacional. Creo que otras fuerzas viven también esa limitación, en el caso de Sergio Massa creo que también. Además, eh, Massa, este, en relación a sus aspiraciones presidenciales, hay que tener en cuenta que este, ocupar una banca en el Congreso no es lo mismo, digamos, que gestionar un partido o ser gobernador de una provincia. ¿no? Es decir, los espacios de visibilidad... Este, los espacios de repercusión del tipo de acción que se desarrolla en un lugar y en otro, digamos, son diferentes. ¿no? Eh, y me parece que precisamente estas limitaciones ponen en escena otros actores, como pueden ser los intendentes. ¿no? Es decir, qué tipo de alianzas van a, van a trabar o van a intentar digamos, este, realizar digamos, estos actores con, por ejemplo, los intendentes. ¿no? Es decir, ante la imposibilidad... De, este, de disponer podríamos decir de generales como serían los gobernadores ¿no? O sea bueno otro tipo de actores menores como puedan ser los intendentes, qué tipo de tramas se puedan hacer. Todo eso está por construirse y me parece que este, hay algo que cambia decididamente el escenario ¿no? que es la, este, la declaración de la corte, no la sentencia de la corte en relación a la constitucionalidad, de, este, la ley de la ley de servicios de comunicación audiovisual. ¿no? Eso cambia definitivamente el mapa de cara al 2015. Ahí. Bueno, ahí estaba el, el análisis final que realizaba Guillermo Rica. Es interesante destacar esa parte donde dice de los medios, las lecturas que hacen los medios de las elecciones. Y cómo se van generando discursos que son interpretados por la sociedad. Creo que en estos últimos días se puede visorar dos discursos. Por un lado, el de los medios hegemónicos y vinculados al grupo de Clarín, en donde resaltan los puntos en donde el kirchnerismo ha perdido. Y por otro lado, el discurso oficial del gobierno, resaltando de que sigue siendo la máxima fuerza a nivel nacional. Bien. Eh, esto ha disparado nombres rumbo al 2015, tanto a nivel provincial como a nivel nacional que obviamente nosotros vamos a ir siguiendo en futuros programas, a ver cómo eh, o es una efervescencia propia de las elecciones de ahora o se empieza a diluir el, con el correr de los días nombres como Massa, Macri, se habla bueno, de un eh, mestre candidato a gobernador por el radicalismo eh, en el 2015, a, escuchemos por ahí yo, particularmente escuché hasta una... A, Digamos, al no, ten, no tener chances en la carrera presidencial de la SOTA iría por una reelección, re, re O sea, son cosas que, te, repito, pueden ser cosas efervescentes propias de las elecciones. Y además, Silvio, lo que, lo que destacaba Rica de el cambio, el giro que puede tener esto teniendo en cuenta la plena aplicación de la ley de medios. Es una, una cuestión más a tener en cuenta. ¿Y qué rol va a jugar esta pluralidad de voces y este espacio para que se generen nuevas voces en el marco de posicionar a futuros candidatos? Nelson, muchísimas gracias. La semana que viene estamos con otro enfoque. Nos reencontramos la próxima semana. Nos vamos a la pausa. En el próximo bloque vamos a estar dialogando con eh, los concejales Humberto Benedetto y con Mauricio Dova acerca de lo que es, lo que fue, mejor dicho, lo que se votó en el consejo, la ampliación del presupuesto municipal, también acerca de la empresa Cotreco. Eh, todo eso en el próximo bloque aquí de Parabras Políticas. Ya venimos.